Canal M. Bueno, yo lo que no puede faltar, por supuesto, en nuestro programa, que por supuesto es su favorito, es la moda. Y por supuesto estamos con Javier López Casarín, que nos va a hablar de un evento muy importante aquí en México, que es el Fashion Week. Y yo te quiero dar la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Paola, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí con tu auditorio, contigo, por supuesto. Gracias, gracias por venir. Pero yo quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes para separar este evento y para hacer que sea uno de los eventos más importantes de la moda en México? Bueno, Fashion Week, cumplimos 10 años este año. Es un año que en nuestro país, tú sabes, una empresa que trasciende 10 años, es una empresa sólida, es una empresa con bases. Y esto lo debemos gracias al contenido de nuestros diseñadores. Unos diseñadores que proponen, diseñadores que son vanguardistas, diseñadores sólidos. Y ellos son el éxito de lo que es Fashion Week. Háblenos de algunos diseñadores de este evento. O tenemos diseñadores como Malafacha, que de hecho recientemente ganan premios en los Make of Fashion Awards by Lycra, talento joven, talento que comienza, talento mexicano, que es una de las principales intenciones del nacimiento de Fashion Week, impulsar el talento mexicano joven. Claro. Por supuesto, tener este foro de negocios y presentar para diseñadores ya desarrollados y también un foro, por supuesto, para traer diseñadores internacionales y traer al público mexicano estas colecciones que se presentan a nivel mundial. ¿Cómo lo han hecho para aumentar y para mejorar la calidad año con año en estos últimos 5 años? Sí, es una buena e interesante pregunta porque la intención de un Fashion Week es siempre evolucionar en un sentido propositivo y creo que eso lo hemos logrado de diferentes maneras. Primero es, tenemos un comité de selección que cada vez tiene o exige requisitos mucho más estrictos de cumplir para un diseñador y poder pertenecer a Fashion Week, sea esto experiencia, sea esto una integración corporativa del mismo diseñador, metas, puntos de venta, en fin, son una serie de requisitos que se deben de cumplir, lo cual hacen cada vez más exigente y obviamente mejor calidad el contenido del Fashion Week México. También algo que yo he visto en el Fashion Week, que por algo se resalta también en Fashion Week, es que meten a muchas estrellas. Hay muchas estrellas que están también modelando para diseñadores importantes, ¿no es así? Porque así te digo que te ríes, porque te ríes. Me río porque esto de las estrellas, sí, fíjate que curiosamente es paralelo. Sin duda se busca que sea el foro más profesional que existe. Las modelos que realmente caminan sobre nuestra pasarela son modelos consolidadas, son modelos que llevan una preparación. También en ese aspecto hoy día estamos mejorando, estamos buscando mucho más, ser mucho más exigentes. Claro. Pero no deja de ser un lugar, la moda, un escaparate donde muchas mujeres exitosas de la parándole, les gusta ir y sin duda también es su casa y es abrirlo. Claro. Hay diseñadores que se identifican con ellas, sobre todo que algún diseñador que presenta una colección encuentre dentro de algún artista, actriz o alguna personalidad de renombre que participen y presenten su colección y hacerla más atractiva o que se vincule la imagen con la colección. ¿Qué es el Fashion Forward? Una pregunta antes. ¿Tú con qué diseñador harías una pasarela? ¿Con qué diseñador? Por ejemplo, con Mitzi, con Terrones. Ok. ¡Ya no! ¡Creo que no! Bueno, los que yo conozco. Ah, bueno, ok. Con los Mata. Ah, ¿verdad? Voy a empezar para que salgas con tus amigos Malafacha, para nuestros amigos Sato. No, claro, es que me detuviste. Okay, con mis amigos Malafacha, no sé, con los mejores diseñadores de México. Es que hay tanto. La que pregunta aquí soy yo. Okay. Venga, la otra. A ver, ¿qué es el Fashion Forward? Fashion Forward es un espacio que creamos justamente para impulsar el nuevo talento. Es la oportunidad que les brindamos a estos diseñadores de presentarse en un foro que cuesta trabajo, como te decía, cada vez es más exigente. Hacemos una selección de aquellos nuevos diseñadores que tengan propuesta, que vengan colores, que vengan siluetas y sean vanguardia. Entonces,
se hace un proceso y ahí presentan estos diseñadores. ¿A qué crees que se deba el éxito de un evento tan importante como este Fashion Week, que aparte llevan ya 10 años? Primero, pues, a que la moda es cotidiana, es el día al día y es lo que a mucha gente mueve, y creo que es algo que se ha vuelto una necesidad para todos. Entonces, claro, esa es una razón. Creemos que el foro que se tiene es de primer nivel. Uh-huh. Somos un foro que, en cuestión de producción, detalles que están tras bambalinas, por así decirlo, que no se percata uno, una pasarela de 30 metros, tenemos una iluminación que pesa más de 2 toneladas y wow, que es supervisada por gente que viene de Nueva York. Entonces, cuestiones técnicas que dan esos puntos extras sobre las condiciones para que se presente de la mejor manera posible una colección. Me estás comentando que obviamente cada año se logra superar lo que es el Fashion Week. Entonces, ¿cómo hacen para que la selección sea importante y para escoger a los diseñadores? ¿En qué se basan ustedes? Bueno, nos basamos, por supuesto, a que, como bien lo dices, año con año vaya viendo una evolución. Si bien cada diseñador tiene su estilo, uh-huh, siempre debes demostrar algún tipo de evaluación, de sorpresa, de algo que aporte. Entonces, esos son aspectos que tomamos en consideración. Ok. ¿Y cuándo es el próximo Fashion Week? ¿Cuántos días dura el Fashion Week? Bueno, Fashion Week se celebra 2 veces al año, uh-huh, donde se presenta la temporada primavera-verano y otoño-invierno. La siguiente edición, la 21ª para nosotros, será en marzo y posteriormente será en el mes de septiembre. Ok, perfectísimo. ¿Y a qué, como, qué algo que me puedas decir que digan, tienen que ir al próximo Fashion Week porque va a haber esto? Ustedes logran superarse cada año, entonces, ¿qué vamos a tener toda la gente que queramos ir a este evento tan importante como es en México? Primero, una calidad de primera, los diseñadores, estamos haciendo ajustes, tendremos un contenido siempre interesante, sorpresivo, que va dirigido tanto al consumidor del diseñador, aquella persona que busca siempre ya su diseñador para que le confeccione alguna prenda nueva, para los compradores de las diferentes empresas, cadenas que asisten, el público en general que siempre está buscando encontrar algo novedoso, y los medios de comunicación. Entonces siempre habrá algo nuevo. Y otra cosa muy nueva es que tú vas a desfilar. Entonces, yo voy a desfilar, me vas a invitar entonces. Sí, ya con el diseñador que quedamos. Mala falla. Entonces, esa es una de las sorpresas que podrán ver en el próximo Fashion Week. Muchísimas gracias, y por supuesto, claro, tienen que ir todas las mujeres para deleitarse con estos grandes diseñadores. Hay que apoyar a los diseñadores mexicanos porque en verdad son muy, muy buenos, y esperemos estar muy pronto en el Fashion Week. Y muchísimas gracias por estar en este programa que es tan importante para nosotros. Paula, gracias por estar aquí. Y sí, me gustaría concluir únicamente con esa frase que acabas de decir, que es muy importante. Tenemos que apoyar al diseño y al talento nacional. Tenemos que unirnos todos, tenemos que consumir lo que nosotros producimos. Así es. Tenemos que ver que las grandes propuestas no están en el exterior, que no son los diseñadores internacionales de otros países que vienen aquí a traernos moda. Aquí estamos generando moda, aquí estamos creando, y verdaderamente a precios de accesibles, a precios de altura, a precios de nivel. Consumamos nuestro producto y apoyemos el talento nacional. Así es, y más porque mi hija va a ser diseñadora. Además, sí, okay, claro, entonces hay que apoyar al talento mexicano. Muchísimas gracias, gracias, y continuamos a ti, en tu programa favorito, Cocina Práctica. Canal M.